Buenos días, alumnos. Hoy en el curso de Economía a nivel primero de secundaria vamos a tocar el tema el Producto Bruto Interno y las actividades económicas en el las actividades económicas más fundamentales en nuestra economía. El PBI es el total de bienes y servicios que produce nuestra economía. También se toma en cuenta la inversión en el extranjero y saldo de capitales que se envían del extranjero, las remesas. Vamos a ver hoy día cuáles son los cuatro sectores importantes de la economía, los que aportan más al PBI. Actualmente, el sector que aporta mucho más, casi más del 60%, es el sector servicios. Los cuatro sectores fundamentales de la economía del Perú son la minería, la pesca, la agricultura y los servicios. La minería es una larga tradición minera de nuestro país, que hay oro, plata, cobre, zinc, se ha descubierto litio en Puno, esencial para todos los artefactos que se usan actualmente. La pila de tu batería, la batería de tu celular, es de litio, un mineral muy escaso. Una gran tradición. La pesca, los recursos hidrobiológicos de nuestro mar, conocido como el Mar del Agua, es uno de los más importantes del mundo. Tenemos una variedad de recursos hidrobiológicos, el cual es aprovechado por la industria nacional, convirtiéndolo en harina de pescado o aceite de pescado, que es muy cotizado en el extranjero, y la harina de pescado que se utiliza mayormente en preparar productos veterinarios. La alimentación balanceada de nuestras mascotas, gato o perro, está hecho en base de harina de pescado. La alimentación que les dan en la agricultura intensiva, en la ganadería intensiva, también es elaborada a base de harina de pesca, muy alto valor proteico. Y los cereales. Nuestro país es uno de los destinos turísticos más importantes. La ciudadela de Machu Picchu es visita obligada para todo turista. Debido a esta pandemia, ese flujo de turistas ha bajado enormemente, pero ya está retomando su potencial. Entonces, mis queridos alumnos, la vamos a pasar a explicar. El Producto Bruto Interno, cuyas siglas son el PBI, y las actividades económicas en el Perú, las más importantes, las fundamentales de nuestra economía. Definición: el PBI es el total de bienes y servicios generados por una economía en un periodo de tiempo determinado. ¿Para qué se utiliza? ¿Para qué lo usamos? Se utiliza para saber sobre la riqueza de un país y también se le conoce como renta nacional. ¿Cómo se le conoce? Como renta nacional. El PBI mide anualmente y abarca la producción de las empresas del país, la inversión en el extranjero y los gastos de gobierno, etc. Eso se denomina economía, gastos de consumo, gastos de la persona, gastos del gobierno, por el lado de gasto. Se llaman tabla de insumo producto, tabla de entrada, tabla de gasto. Los muchachos van a saber cuáles son las actividades económicas del Perú. Observen, en el Perú la población se desempeña principalmente en cuatro tipos de actividades económicas. ¿Cuáles son esas cuatro? Observen: minería, pesca, agricultura, servicios. ¿Cuáles son las cuatro actividades económicas fundamentales de nuestro país en el cual la mayoría de nuestra población labora, se desempeña? Son minería, pesca, agricultura y los servicios. Pero
como fratello santo uno solo. Minería es la actividad productiva más representativa de la economía, una larga tradición minera de la economía peruana a lo largo de su historia. El Perú posee importantes yacimientos mineros. Ahora, ¿qué tiene nuestro suelo? ¿Qué alberga nuestro suelo? Nuestro suelo alberga minerales como el oro, la plata, el cobre, el zinc, y también tenemos recursos energéticos y también reservas de petróleo y gas natural, que son fuentes de energía para diversas actividades económicas. Hay actualmente en la rama industrial fábricas que utilizan como fuente de energía y gas natural, mucho más barato que el petróleo licuado y de mayor octanaje, mayor fuerza a las máquinas. Ahora vamos a ver la pesca. En la década del 60 y 70, la pesca fue uno de los puntuales de la economía. Llegamos a ser uno de los primeros productores de harina de pescado en el mundo, primer productor de harina de pescado en el mundo. Vamos a ver qué es la pesca. ¿Qué consiste la pesca? Consiste en extracción. ¿Qué extraemos del mar? Recursos hidrobiológicos del mar del agua o de los ríos de la selva, incluso un pacho, para el consumo humano directo o para producir otro tipo de bienes, como cuál, como la harina de pescado y el aceite. La inmensa variedad de recursos hidrobiológicos que procede nuestro mar hace que la pesca sea una de las actividades económicas con mayor potencial del Perú, de nuestro país. Como lo vuelvo a repetir, amigos, en la década de 60 y 70 fuimos uno de los primeros productores de harina de pescado. ¿Y dónde se procesaba todo ese pescado? Inicialmente la anchoveta, en el puerto de Chimbote, puerto pesquero por excelencia. Por eso se dice el dicho: cuando Chimbote no huele pescado, los pescadores están en vacaciones. Agricultura, una gran tradición desde las culturas prehispánicas. Lograron domesticar qué? Maíz, payar, frijoles, hortalizas, legumbres, papa, camote, oca, yuca. Es una larga tradición agrícola. Fuimos unos grandes agricultores. Por vuestro botón, somos el único país en el cual hemos domesticado al maíz morado. Aquí, en este país, solamente existe el maíz morado. Pasemos a la agricultura. Muchos de los alimentos que consumimos, fruta, hortaliza, tubérculos, cereales, etc., provienen del cultivo y el aporte y cosecha de los sembrados en donde sembramos en la tierra. El Perú tiene una larga trayectoria agrícola que viene desde las épocas prehispánicas. Primera revolución del maíz, segunda revolución del maíz. Primera revolución del maíz, con Chávez. Segunda revolución del maíz, con Huay. El poblador andino, su alimento es a base de papa o de maíz, mayormente consumida en cancha, en moca. Es una larga tradición, queridos alumnos. Hoy la agricultura suministra alimentos para el consumo interno y es fuente de trabajo para un buen número de personas. La mayoría de los pobladores del agua y de la selva son agricultores. En la selva baja, en la selva alta, que es ideal para el cultivo, se cultiva todos estos productos. El café, como el Alto Mayo, Kirman, todo se produce en la ceja de selva o en la zona Omagua. Servicios, ahí vamos a lo principal. Actualmente más del 60% del ingreso previsto en servicios. Son actividades que realizan las empresas públicas o privadas
y las personas jurídicas o naturales para satisfacer, ¿qué satisfacer? La necesidad de la población. ¿A cambio de qué? Nada de gratis. A cambio de un pago o remuneración. Todo es el intercambio de tu fuerza de trabajo con el servicio que vas a prestar. El área de servicios en nuestro país cumple un papel fundamental. ¿Cuál es el área? De estos cuatro sectores que cumple el papel fundamental es el servicio. ¿Y por qué? Es generadora de empleo directo para miles de personas y da buenos ingresos al erario nacional. Señores, el turista cuando viene trae dólares y los dólares son considerados reservas internacionales. Es un efecto multiplicador. Al venir el turista para consumir alimentos preparados en nuestro país, va a pernoctar en un hotel, va a comer comida tradicional en restaurantes, todo es un efecto multiplicador. ¿Y dónde se va a su dinero? Al área nacional, ese tesoro público, o sea, el dinero del Estado. Ahora sí, muchachos, la actividad. Vamos a ver la actividad. Actividad. Describe dos situaciones en las que han participado, directa o indirectamente, en una actividad económica. Y número dos, ilustrar el tema. Ese es todo por el momento. Cuídense mucho porque estamos en una pandemia. Ya saben, el siguiente consejo: si van a salir, usen doble mascarilla y si van a estar utilizando el servicio público de transporte, también lleven su protector facial. Eso es todo por el momento, nos vemos la próxima clase. Cuídense.